teatral, estilo, escena improvisada. Número 24. Llamado Amor-Odio. Este me lo enseñó Pau Greenspan, mi maestra. Y es divertidísimo. Y necesito muñequitos o necesito algo para mostrarlo. No sé qué usar. Qué pobre. Van a pasar 3 personas al escenario. Y otra persona del público, o le mismo profe, o otra persona del público, antes de que comience la actuación, a ver, Paloma va a ir a Ramiro y le va a decir un número. Voy a usar letras porque ya me hice un matete. La persona que viene va a decirle A, en secreto, un número para B y un número para C. Después va a ir a B y va a decirle en secreto un número para A y un número para C. Y después va a ir a C en secreto y va a decirle un número para A y un número para B. El número que le va a dar va a representar la escala del 0 al 5, 0 siendo odio absoluto, rechazo, asco, odio, ira, odio, y 5 representando 5 o 10. Vamos a ponerle 10. O 5, no sé. Depende de el espectro se abre si es 10, pero bueno. Siendo 10 o 5, el número que le profilija, amor, devoción, admiración, amor, amor, amor. Sí, así es fácil. Entonces vengo, la persona que viene no va a actuar, simplemente tira los números y se sienta a observar la actuación. ¿Qué van a hacer los 3 que actúan? Van a interactuar teniendo esa conciencia, sabiendo que, vamos a ponerlo lo más básico, yo vengo y digo, le digo a A, B, 10, C, 10. Entonces A va a amar a B y a C, porque dije 10. Si yo digo 0 y 10, voy a odiar a B y voy a amar a C. Y así con las otras dos personas, ¿se entiende? Nada, se puede jugar muchísimo porque son números, tipo escalas de amor y odio, son 3 personas y cómo la dinámica va variando es muy lindo de ver. Este ejercicio no me cansé nunca ni de verlo ni de actuarlo. Lo amo, me encanta, soy adicto a este ejercicio porque se dan muchas combinaciones distintas y uno se divierte mucho como público porque la idea después, cuando uno termina de actuar, la idea es como adivinar qué número pensaba que tenía uno y el otro. Y es muy lindo ver las reacciones, cómo todo lo que pasa en la escena esté atravesado por esos sentimientos. A veces se corresponde el amor entre todes con todes, a veces todes se odian con todes, a veces el que me ama yo lo odio y al que yo amo esa persona me odia. Y es muy lindo. También, como siempre, vamos a recurrir a la sutileza. No seamos brutes, no seamos básiques. No, está bueno si en la escena no mostramos explícitamente, no tienen que ver, no son escenas que tienen que ver con el odio y con el amor. Puede ser una cosa súper banal, súper tranquilo, súper cotidiano, y eso es lo más rico. Porque si no, es todo muy obvio, ¿entienden? Como blanco con blanco, positivo con positivo, ¿no? En una cosa que nada que ver, quizá en una, no sé, en una cola de supermercado, quizá en una entrevista de trabajo, quizá en una reunión, quizá en, no sé, qué sé yo, en la playa, que no esté explícito el ¡ay, cómo te odio! ¡Ay, en cambio a vos te amo! ¡Ay, te acostaste con mi novia que yo amo, te odio! Como que no sean cosas muy cliché, muy arquetípicas, que esté implícito ese amor y ese odio, y también, bueno, nada, hacerle caso siempre constantemente a esa escala. Porque, ok, 0 odio es muy fácil siempre ir a los extremos. No, no sé si siempre. Pero bueno, es relativamente fácil o para algunas personas ir al 0 o al 10. Pero, ¿qué? ¿Un 7? ¿Qué pasa si a mí me dan un 7 para A y un 3 para B? ¡Ojo! 3 no es lo mismo que 0. Y 7 no es lo mismo que 10. Ni que 5. ¿Y 5? ¿Cómo se actúa un 5 entre amor y odio? Es re lindo. Lo que hace Pau, que me parece que es muy correcto, es empieza una persona en el escenario, o quizá dos, empiezan a interactuar esas dos, y al ratito, cuando a Pau, que era la que, con la que hice los ejercicios, le parecía, habilitaba la entrada de la tercera persona. Es lindo porque ya se asienta una energía, se asienta una dinámica, y después entra la otra persona, y es mucho más impactante cuando entra la otra persona, cómo se van cambiando esos roles y esas relaciones, y cómo cambia la energía. Es hermoso este ejercicio, posta, quiero jugarlo. Extraño mucho, mucho hacer estos ejercicios. Bueno, creo que fue claro. Es muy rico. Es muy divertido.